Estamos en Coatzacoalcos, en esta reunión de evaluación. Estamos participando con las empresas constructoras, desde luego los servidores públicos, secretario de Marina, almirante Ojeda, el gobernador Cuitláhuac García de Veracruz, el director de Pemex, la secretaria de Economía, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en fin, servidores públicos, y está con nosotros también Rocío Nale, que es secretaria de Energía. Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional, buena como profesionista, tiene principios, tiene ideales y es una mujer honesta, y va a estar con nosotros hasta hoy en el cargo de secretaria de Energía. Ya terminó su tarea, entre otras cosas le tocó construir la refinería de Dos Bocas. No se hacía una refinería como esa desde hace más de 40 años. Bueno, no se construyeron refinerías en todo el periodo neoliberal. Y Rocío fue la encargada de hacer esa magna obra en tiempo récord y con capacidad para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo y convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, en combustibles, con el propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero, sino que logremos ser autosuficientes en nuestro país. Y entre otras cosas, entre otros beneficios, para que no aumente el precio de las gasolinas. No han aumentado en el tiempo que llevamos en el gobierno y no van a aumentar en el tiempo que nos falta. Y además, como vamos a dejar una infraestructura de refinación que no existía, pues vamos a darle la seguridad al nuevo gobierno, que espero sea el que encabece el nuevo gobierno, la lucha, el proceso de transformación, que continúe el proceso de transformación, pues vamos a tener también esta infraestructura para que no aumenten los precios de los combustibles, porque si aumenta el precio de la gasolina, se afecta a la gente, a todos. Si aumenta el precio de la gasolina, aumenta el precio de las mercancías, hay carestía, hay inflación. Entonces, es muy importante el trabajo que realizó Rocío Nale. Le deseamos lo mejor. ¿Y qué les parece si le tributamos un aplauso fuerte? Sí.